Muy buenos días. Hoy, 18 de noviembre, ETC informa las condiciones del tiempo y la depresión Iota ya se encuentra sobre El Salvador y no está generando ninguna influencia sobre el istmo panameño. Por el momento tenemos una nueva onda tropical, la número 47, que está en vigilancia, está bastante activa por el momento, ya se encuentra en Puerto Rico y Colombia prácticamente y se espera que en el día de mañana esté ingresando sobre nuestro territorio en horas de la noche. Esta onda tropical está en vigilancia puesto que en el Caribe hay condiciones todavía propicias de temperatura para que ella se active. Además, tenemos en vigilancia un frente que podría estar interactuando con este sistema también. Un frente estacionario para el día de mañana se prevé. El Centro Nacional de Huracanes en el día de hoy disminuye la probabilidad a un 20% de que se genere un disturbio tropical en el área del Caribe cerca de Panamá. Sin embargo, las condiciones se mantienen bastante inestables en la región y se podrían esperar lluvias de moderadas a fuertes en este fin de semana. En horas de la mañana se mantendrá cielo parcial nublado a nublados en el sector del litoral caribeño central y occidental. El resto del país con nubosidad abundante y lluvias intermitentes hacia el sector de la península de Azuero y también Panamá Este. En la tarde se esperan eventos de incluso de tormentas con actividad eléctrica hacia sectores de Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro. Esto en horas de la tarde. El resto del país se mantendría con nublados y posibilidad de lluvias de variada intensidad. No se descartan algunas tronadas en sectores de Panamá Este. Para horas de la noche se mantendrían esas condiciones nubosas a lo largo del país y no se descartan estas lluvias de variada intensidad incursionando desde el Pacífico. Las condiciones ventosas o de viento se mantendrán bastante ventosas, sin embargo se espera que vayan descendiendo o disminuyendo esas velocidades en horas de la noche y se mantienen condiciones de oleajes de hasta 2.5 metros en el sector del sur de la península de Azuero y hacia el Golfo de Chiriquí. Esto es todo por el momento. Para mayor información, hidromed.com.pa. Saludos.